Ya. Muy buenas, mi gente de América Latina. Vamos a dar algunas clases de guitarra elemental, esperando que en algunos meses usted pueda ir subiendo su nivel. Vamos a empezar desde cero, porque este curso queremos que lo miren las personas que acaban de conseguir una guitarra. Bien, una guitarra es un instrumento de 6 cuerdas. Las cuerdas se cuentan de abajo hacia arriba. La primera cuerda se llama mi, la segunda se llama si, la tercera se llama sol, la cuarta se llama re, la quinta se llama la y la última se llama mi, igual que la primera. Es el mismo sonido, agudo, bajo. Es mi, agudo y mi bajo. Bien, usted en la escuela estudió que existen 7 notas musicales. Por ahora vamos a estudiar 7 notas musicales, pero al cabo de los meses usted va a ir descubriendo mientras avanza que realmente son 12 notas que utilizamos para hacer toda la música. Y aquí conmigo, en este curso completamente gratis que lo paga el Señor Jesucristo de Nazaret, usted va a aprender guitarra desde lo elemental hasta lo más avanzado posible. Entonces empezamos enseñando que la guitarra tiene estas divisiones que usted ve aquí, se llaman, ¿verdad?, los trastes. Son 18 trastes o 18 divisiones por lo general. Recuerden que les dije que se cuentan de abajo hacia arriba las cuerdas. Luego, si yo pongo mi mano izquierda, usted la va a dibujar en una hoja, donde este dedo se va a llamar meñique, este dedo se va a llamar anular, este dedo se va a llamar corazón, este dedo se va a llamar índice y este el pulgar. Entonces, si yo digo para hacer la primera nota, que es do mayor, yo me voy al primer traste. Atención, la primera indicación, esta es la más importante, quizás la más aburrida, pero con el tiempo usted va a ir captándolo bien rápido. En el primer traste, que sería este, en la segunda cuerda, o sea, aquí, yo pongo el dedo índice, miren, fuerte, se pone con esta parte, miren, con esta parte aquí, no con esta parte como si fuera la flauta, es con esta partecita aquí. Luego me voy al segundo traste y busco la cuarta cuerda y pongo el dedo corazón. Luego me voy al tercer traste y con este dedo anular pongo en la quinta cuerda. Los 3 dedos juntos, si yo hago así, me van a dar una nota que se llama do mayor. Entonces sería así, do mayor. Atención, desde ahora y para siempre, este dedo de la mano derecha siempre tocará la primera cuerda nada más. Miren, este dedo de la mano derecha siempre tocará la segunda y este dedo siempre tocará la tercera. Este siempre tocará la cuarta. Y este pulgar para la quinta y la sexta. ¿Verdad? Entonces, do mayor sería así. Hago el bajo en la quinta cuerda. Ejercicio sencillito. Un bajo y 2 acompañamientos. ¿Ves? Miren lo que estoy haciendo sencillito. Un ejercicio para do mayor. Este es un ejercicio. Otro ejercicio es con el mismo do mayor acá. Hago lo que es arpegiando hacia arriba. Arpegio hacia arriba. O sea, así. Miren. ¿Verdad? Hago. ¿Ya? Puedo hacer con la misma nota arpegiando hacia abajo o arpegio hacia abajo. Así. Primero ahora la tercera, segunda y primera. Bajo. Tienen 3 tipos de acompañamiento aquí. Primero este. Miren el bajo donde se hace. Luego arpegiando ascendente. Luego arpegiando descendente.
transistente, por favor, que le ponga pausa.